Shuk, ahora sí. Mira, ¿quién está aquí? Ahí está. Hola. Ana Lucía Herrera nos acompaña hoy lunes. Qué buena manera de empezar. Qué ricura la semana. Tenemos que entrevistar a gente, amigos. Y hoy vienes con algo totalmente diferente que me encanta y que has trabajado desde hace muchísimo tiempo, y la gente que te quiere, como yo, gracias, y que te conocemos, sabes que has trabajado para ayudar a los demás con esto que se llama la dieta del ego, Ana Lucía. Yo quería empezar por hablar de Luis Miguel, porque sé que llegaste ayer de Luis Miguel. Yo sé que ya lo han hablado durante el programa, pero yo no. Así que quiero por lo menos tocarte para que se me pegue. No, tenemos que ir al concierto. Estaba chévere. Bien chévere, Shuka. Luis Miguel es Luis Miguel. No, yo creo que yo no podría ir, porque ya yo lo amo tanto. No, increíble que a mí antes no me gustaba por eso de su arrogancia, etcétera. Pero ahora cuando uno conoce la historia de él, uno lo ama, ¿no? Lo ama y lo admiras, además que tremendo artista, pero no vinimos a hablar de eso. Y hablando de arrogancia, hablemos del ego. El ego, la dieta del ego, me llama muchísimo la atención este título que le has puesto. ¿Esto es una conferencia que vas a estar dando? No es una conferencia es cuando uno se sienta y empieza a echar un cuento a los demás. Okay. Esto es un trabajo personal que voy a hacer. Aquí la gente viene a trabajar, es un taller que voy a dictar 12 y 13 de enero aquí en Panamá. Entonces no es conferencia, nadie tiene que apuntar nada, vamos a trabajar y a ponernos. Mientras más te abres y más trabajas, más duele, pero también más tienes la oportunidad de transformarte, ¿no? ¿De dónde nace esta nueva etapa, Ana Lucía Herrera? La dieta del ego, que es este taller y este encuentro con mi ego, nace de muchos revolcones que me dio la vida. Yo creo que muchos de esos fueron en este espacio, casualmente. Uh-huh. Cosas difíciles que me pasaban y me volvían a pasar, y al año me volvían a pasar. Y yo decía, Dios mío, aquí tiene que haber un mensaje para mí. Algo tengo que aprender cuando las cosas nos suceden y siempre tenemos problemas y vienen obstáculos a nuestra vida. Algo hay que aprender. Generalmente señalamos a todos los demás y culpamos a todos los demás, pero siempre hay que mirar hacia adentro y decir, bueno, ¿qué lección hay para mí o qué puedo hacer mejor la próxima vez? Okay, y a mí me revolcó tanto la ola tantas veces, pero tan parecidamente, que yo dije, no, aquí algo tiene que estar pasando. Y por ese motivo yo caí en Bogotá en un taller. No fue en un taller, fui a hacer un trabajo personal, una terapia. Y descubrí el Eneagrama, que es una herramienta de conocimiento personal. Fui a un taller y me quedé 3 años y medio y me estoy graduando ahora de terapeuta gestalt, que es algo de eso. Yo recuerdo, pues, al inicio cuando tú empezaste a ir a estos talleres, en caso, estos viajes, y siempre que venías a tus amigos, pues nos comentabas sí, lo que estabas aprendiendo. Sí. Y me parecía muy interesante porque yo siempre he dicho que uno viene aquí a aprender todos los total, días. Total, a crecer. Pero me gusta mucho que como eso te ha ayudado a ti ahora. También siempre he dicho que uno tiene que ser agradecido con la vida, pues total, ahora has decidido total, no solamente prepararte, sino también pues dar esos conocimientos a los demás que de repente quieran salir adelante o quieran que estos conocimientos despertar. Sí, creo que despertar. Llamémoslo despertar. Yo creo que todos estamos como que dormidos, vamos a trabajar, hacemos las cosas, vinimos a la casa, nos quejamos, seguimos, el día siguiente es lo mismo. Y a veces uno despierta, o mejor dicho, es hacerte consciente de por qué actúas así, por qué te suceden las cosas, qué puedes mejorar, qué puedes transformar en ti, cómo puedes crecer un poco como tú lo dices, ¿no? Y es verdad, Erika, cuando yo empecé a hacer esos viajes, yo voy una vez al mes a Bogotá, y cuando regresaba ellos me decían, pero Lucía, ¿pero qué estás haciendo allá? Sal de esa secta. Y realmente lo que estaba era estudiando terapia, que viene siendo como de alguna manera psicoterapia. Jamás en mi vida me interesó, pero yo empecé a cambiar tanto, o no a cambiar, porque sigo siendo la misma persona, a descubrirme tanto, que yo, como dices tú, la gestalt, que es el tipo de terapia que yo hago, se trabaja mucho en el servicio. Yo tengo que avisarle esto a todo el mundo y tengo que decirle esto a las mujeres, sobre todo, que me interesan más que los hombres. ¿Qué cambió en tu vida luego de asistir a estas terapias mensualmente o a estos talleres en Bogotá? ¿Qué cambió de análisis? ¿Qué cambió en ti? En mí, sobre todo el Eneagrama, que es el taller que voy a dictar, que aprendí a conocerme. Yo, Erika, hacía muchas cosas, todos reaccionamos, y yo sufría mucho, y yo estaba histérica, y luego estaba triste. Pero es como una cosa que te va llevando en la vida de emociones, pero no entiendes por qué. Entonces, cuando ya yo entendí por qué, y cuando entiendes por qué, nos vamos a ir obviamente a temas de la infancia, de, ah, lo que pasa es que yo aprendí a utilizar este mecanismo de defensa. Ah, lo que pasa es que yo, para hacerme la tough y la fuerte, me hago la cool. Pero es que no soy tan cool nada, porque realmente me duele, y aprendí a ser vulnerable, y aprendí a decir como que lo que siento realmente, uh-huh, y me siento mucho mejor. Me siento mucho mejor y los dramas me dan mucho más cortos y puedo regresar. O sea, sí me permito estar brava, sí me permito estar triste, pero también me sé el camino de vuelta hacia de salir mí. Y no quedarte en ese círculo No quedarme vicioso. Enganchada. Yo soy okay, pro tristeza, pro llorar, tire plato, lo que quieras, pero regresa a tu centro. Entonces creo que ahora me puedo mantener más en mi centro y no dejarme llevar por las emociones que uno se va volviendo. Que somos seres emocionales, indiscutiblemente. Total.
Por ejemplo, esto se llama la dieta del ego y como lo dije al principio, pues el título llama bastante la atención. A mí también me gusta mucho leer estas cosas y he leído pues, que uno tiene ego bueno y ego malo, que tú tienes que saber cómo utilizarlo. El ego, Erika. O cómo emplearlo. Por ejemplo, uno de mis egos, que viene siendo, mi personalidad es muy camaleónica, yo me puedo entrar en diferentes grupos y yo puedo jugar el papel para gustarte a ti. Entonces, me pierdo un poco en que tú me apruebes y me valides, pero al mismo tiempo me sirve esa cualidad, porque cuando me conviene lo puedo utilizar. Entonces, ya yo conociendo bien a fondo, es mucho más profundo que eso, yo puedo decidir, bueno, en este momento yo voy a jugar con mi ego para hacer algo que yo quiero ganar. Ojo que este taller no es para ser buenos ni santos. Hay gente que me dice, no, pero tú, ¿cómo te pones brava? Yo soy humana igual que todo el mundo, o sea, sigo teniendo... emociones, sigo siendo persona. Emocional. La idea no es ser santos, la idea es aprender a ser tú mismo, poder decir las cosas de frente y saber, ser claro. Y saber, por ejemplo, cuando uno se equivoca, aceptarlo, porque nos cuesta aceptar cuando te equivocas. Sí, darte cuenta de que la culpa no la tienes tú. Es como que, bueno, la verdad es que Erika no tiene la culpa, lo que pasa es que yo estoy envidiosa de ti por algo. Llegar a eso es súper difícil y lo vivimos tanto, el orgullo, la ira, los miedos, las personas que no toman decisiones en su vida, por favor, tomen este taller. Hay personas que tienen esa fichita de indecisión, de que todo les parece una película de terror. Yo te digo como que, Erika, vamos a la playa, tú te montas. Pero muchas personas no, porque entonces si el bote se hunde, no porque... que la marea, literal, que si va a llover. No, y si nos da insolación y te empieza... y no, es que la marea me dijeron que está alta. La gente se mete tantos cuentos en la cabeza. Y esto es sencillo, estoy hablando de un viaje a la playa, pero para cambiar de trabajo, para decidir lo que vas a cocinar... total, o sea, hay gente que no sabe escoger entre un M&M amarillo y un M&M azul y te puedes quedar ahí toda la vida. Entonces, aprender a tomar decisiones. También hay muchas personas, Erika, que viven en la pereza de la vida, como que se han anulado. En su zona de confort, podrías decir. En su zona de confort, pero por ejemplo, tú eres buena con él, con ellos, tú haces todo para todo el mundo. Y yo te pregunto, oye, ¿y tú? No, no importo. Entonces tú vives casi que tienes 40 años y todavía estás viviendo en la casa de tu mamá y haces todo para ella y le das todo a tus hermanos y trabajas para los demás. Oye, ¿y tú? Y aunque no pareciera, también es un ego anularse. Total. Es como que, oye, despiértate, que la vida también está para ti, tú también eres importante. Entonces, hay muchas personalidades, por ejemplo, está el iracundo, el bravo, el enojado, el que todo tiene que ser perfecto. Trabajar un poquito hacia contemplar de que no siempre tienes la razón, sorry, sino que los otros también quizás tienen la razón. Y son cositas que donde tú activas ese testigo interior tuyo y eres consciente de que no tienes la razón siempre. Vuelvo y les digo, el trabajo es más profundo de que lo que te estoy contando. Puedes bajarle un poquito a ese ego, o ahí es donde yo digo, usas tu ego, pero lo pones un poquitito a dieta. Son dos días intensos de, full day. De terapia, de ego, sí. se saca de rebuscar internamente lo que total, uno tiene y que tiene total, que mejorar y que uno sabe, porque muchas yo no veces sabía. Sabes, y otras veces no lo sabes yo no y sabía. Te tienen que sacudir, bueno, o un sí, evento en la vida muy fuerte, pues te sacude el piso, te mueve el piso y te das cuenta que, claro, sabes, lo equivocado o lo errado o que simplemente no era por ahí. Tú sabes que yo creo que a mí los eventos me llevaron a eso. Sin embargo, cuando entré a esa clase y me decían, no, es que tu ego es tal, yo decía no. Yo lloré, de verdad, no les exagero, dos días enteros yo lloraba negándole a mis compañeros de que eso no era así porque yo no pensaba así, porque yo no sentía así. Me dijeron, ¿sabes qué, Ana Lucía? Whatever, no importa, tú dale. Oye, yo fluí y empecé a leer y a estudiar y a darme cuenta y a poder decir, Erika, en verdad, yo sí soy así. Y esa era la fichita que a mí me costaba para liberar muchas cosas que me pensaban, ¿no? Por eso yo, quizás mis reacciones o mis miedos o mis frustraciones venían por esa característica que me estaban diciendo. Pero eso que tú dices, sí, hay gente que lo sabe, hay gente que no lo sabe. Yo descubrí muchas cosas en mí que no tenía idea, cosas que me motivaban, lo que me dolía, para mí, por ejemplo, era muy importante que los demás me validaran. Obviamente todos queremos ser validados. Correcto, y gustar. Todos queremos pertenecer a algo. Sí, a un grupo, pero hay gente que no le importa tanto y es como que a mí qué me importa si tú estás de acuerdo conmigo o no. Yo me moría por eso, ¿no? A ti te importa también. A mí no. ¿A ti no te importa? A mí no me importa. Hay que ver cuál es el tema. Hay que ver cuál es el tema. Hay que tengo que ver cuál es mi duda. Claro. Pero a mí no me importa. Sí. Después de cierta edad, ¿no? Y miren que pero cuando era más pelada, claro que te importa. Bueno, ¿no? Pero yo hice ese trabajo hace dos años, o sea que yo entré tarde. Entonces, si eres joven, también. Es buenísimo para los jóvenes. Por favor. Por ejemplo, sí, si estás en ese periodo adolescente, que es difícil y que todos hemos pasado por eso, pues tener esa herramienta, imagínate nosotras con esa herramienta a nuestra edad. Total, todo lo que nos hubiéramos ahorrado, ¿no? Exacto, porque yo creo que entre más conocimiento, la información es poder. Total. Entre más conocimiento y entre más uno se conoce,
tu vida es mucho mejor. Total. Y mira, el carácter se forma después de los 14 años, ¿no? Sí. Todo esto pasa en la infancia. Ponte que a los 18 años es una edad para poder empezar. O sea, que tú le persona, recomiendas esto a esas edades. Sí, yo pienso sobre todo que el taller es bueno para una persona de 20 y picote años, 30 años, perfecto, 20 años, 20 bueno, y pico años para arriba. Tampoco. Nunca es tarde. Entre mis compañeros tengo personas de mi edad, tengo personas muy jóvenes y yo siempre digo como que, wow, qué lindo que tú estás haciendo este trabajo ahora para que la vida no te revuelque tanto. Igual la vida nos va a dar vueltas siempre, pero lo puedes ver desde la madurez, desde la responsabilidad de no culpar a todo a tu alrededor y decir, ¿sabes qué? ¿Qué puedo hacer yo ante esta situación en particular con las herramientas que tengo? Yo me enfoco mucho en el tema del ego en este taller, pero también tiene su contraportada o su contraparte que viene siendo las virtudes. Para cada ego hay una virtud, hay como un antídoto. Okay. Es como que, bueno, mi tema es la vanidad, la necesidad de ser validada por los demás y mi antídoto sería ser auténtica y ser yo a pesar de que a ti no te guste. Buenísimo. Difícil para mí porque yo siempre voy a decir algo que a ti te guste. Ok. ¿Dónde la gente puede conseguir boletos? Yo sé que hay cupos limitados. Sí. ¿Dónde pueden llamar? Digo, están abiertas tus redes sociales para mayor información. ¿Dónde se compran los boletos? Bueno, el teléfono estaba puesto en la pantalla. Okay. Por supuesto no me lo sé porque soy súper distraída, pero tienes que escribir, mejor dicho, a talleres arroba soy... No, blablabla. talleres@analuciaherrera.com, okay. Esa es la dirección, talleres@analuciaherrera.com, ahí también ven el teléfono, me escribes por WhatsApp y también me puedes seguir a mis redes sociales, @soyanaluciaherrera y ahí al DM te paso toda la información. Taller de Enneagrama, eso va a ser el próximo año, recuerda que 12 y 13 de enero, recuerda que también estamos en una época en donde tú quieres renovar, en donde tú quieres cosas nuevas. Sí. Y yo no lo veo como un gasto, es una inversión para ti. Total. Porque no hay nada mejor que invertir en ti, en tu vida. Así que es buenísimo para adolescentes, creo que es maravilloso. No, para todo, yo creo que cuando tú te conoces, no te imaginas la cantidad, esto se va a reflejar en tu vida de pareja, en tu familia, en el trabajo, en todo. Esto es como que después de este taller, agarra talleres de lo que quieras, pero primero conócete a ti. Si no, vamos para allá, 12 y 13 de enero del 2019, gracias Ana Lucía por estar con nosotros. A ti, Erika. Saludos a tus cibernautas que están aquí. Ay, sí. En vivo, en el live de Ana Lucía.